Rendón. Parece endemoniado. Okay. A morir. Que puedes hacer daño a otras personas. Suena un montón de veces, ¿eh? ¿Cómo mierda se sube ahí, tío? Será verdad que era simplemente... ¿What? Es imposible de subir, ¿eh? ¿Cómo se sube esto, tío? ¿Hay algún lado que no lo hayamos intentado ya? Me muero. Ay. ¡A morir! O sea, aquí lo que me va a hacer es joder la armadura, pero... O la reparo y ya está, ¿sabes? Tampoco mucho drama. ¡Con la puta! ¡Como mierda!
No sé cómo se sube esto. Es que claro, esto como que tiene mucho sentido, ¿no? Pero de repente aquí te quedas estancado. Porque no puedes hacer nada. Va a hacer historia. ¡Rápido, rápido! ¡Atrás! ¡Más que un asesino sin escrúpulos! ¡Que siga usted con los vuestros enfermos! Bien, ahora te sentirás mejor, pero ten cuidado, ¿vale? Amigos, espero que vuelva pronto. Venga a verme cuando pase por aquí. ¡Carne! ¡Carne fresca! Traed vuestros enfermos y heridos. ¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera. ¿Se lo dijiste tú mismo? ¿En persona? Sí, se lo dije yo mismo. Me molesta que no confíes en mí. Lo mismo digo. A lo mejor llega con los demás. Demos un paseo. ¿Cómo van las cosas en Palacio? No demasiado bien. A Mocenigo le influye mucho su firma. He intentado preparar el terreno haciéndole sugerencias, pero él prefiere escuchar. Pues tendrás que esforzarte más y entrar en su círculo privado. Sí, lo comprendo. Pero es más difícil que creí. ¿Y por qué, Carlo? No lo sé. Creo que al Dogo no le caigo bien. ¿Por qué será? No es culpa mía. Siempre intento agradarle. Indago sobre sus gustos y procuro satisfacerle. Las mejores confituras de los huertos de Cerdeña. La última moda de Milán. Ya, te comportas como un lisonjero. ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Adulador. Lameculos, pelota. ¿Quieres que siga? Bastardo. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea de la presión que sufro allí. Ah, así que no tengo ni idea. No, ni remotamente. Eres un funcionario del gobierno. En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el Dogo y le acompaño día y noche. ¡Ya te gustaría estar en mi puesto! ¿Has terminado? No, ahora me vas a escuchar. Podemos reclutar al Dogo para nuestras cosas, estoy seguro. Solo necesito algo más de tiempo.
tiempo es un lujo del que no disponemos. Hablaremos de ideas falsas sobre la justicia, ni rumores del derecho a la venganza. Ese asesino es solo eso, un asesino. Sigue andando. ¿Falta mucho? No seas tan quejica. Vale. Buongiorno, primo. Señor Carlo. Creíamos que Emilio venía contigo. Emilio está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? El asesino. El mismo que dio caza a los Pache. Está aquí, en Venecia. Así es. Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte. Es posible que esté aquí mismo sin que lo sepamos. Atacó a Emilio en su propio palacio. ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos. Debemos actuar ya. Pero, Marco, estoy tan cerca. Dadme unos días, ¿si consigo? No. Ha de ser esta semana. Deberíamos seguir andando. ¿Y qué opina el español de este cambio de planes? Pronto podrás preguntárselo a él en persona. ¿Es que ha venido? ¿De Roma? Eso me han dicho. Bien, tal vez ya se haya decidido. ¿Sobre qué, primo? ¿Sobre quién de nosotros ocupa el puesto del todo, primo? Cautiva del miedo por los horrendos actos de un no sabía que había que tomar una decisión. La elección es más que evidente. Estoy de acuerdo. Debería elegirse a la persona que organizó toda esta operación y que concibió un plan para salvar a esta ciudad. No niego que la astucia táctica tenga su valor, mi buen Silvio. Pero para gobernar hace falta sabiduría. No lo dudes. Calma, calma, amigos, por favor. No hay por qué ponerse. Esa decisión no está en vuestra mano. No es posible que ni siquiera elija un barbarito. ¿Y por qué no a mí? Yo soy el que ha hecho todo el trabajo duro. ¡Basta! No tardará en llegar. ¿Seguro que va a venir? ¡Sí! Caballeros, deberíamos movernos más rápido. Creo que nos están vigilando. ¡No! Gracias, Dante. Caminaremos a tu paso. Este guardia es un hallazgo, primo. ¿Cuánto le pago? Quizá no tanto como se merece. Me ha salvado la vida dos veces. Aunque no es el conversador más ameno del mundo. ¡Basta ya de cháchara inútil! La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros. Y nadie os ha dado permiso para hacer planes. Perdónenos, maestre. Solo queremos servirle. El plan es este. El Dogo Mocénico morirá esta noche. Una vez eliminado, Marco ocupará su lugar. Muchísimas gracias, maestre. Bien. Grimaldi, tú eres el más cercano a Mocénico. Así que tu misión es vital. Si nos sirves bien, no lo olvidaré. Acompáñame. No quiero derramamiento de sangre, ¿entendido? Todos deben creer que ha sido muerte natural. Cierto, maestro. ¿Cuándo estás más cerca de él? Tengo acceso a todo el palacio. Puede que no preste atención a mis palabras, pero confía en mí como en uno de los suyos. Perfecto. Quiero que entres en la cocina y envenenes su comida. Así lo haré. Marco, ¿puedes conseguirnos con urgencia un veneno apropiado? Eso se lo dejo a mi primo.
Es todo un experto en ese campo. Ah, Silvio. Estoy a tu servicio, maestro. ¿Qué brebaje será el mejor para esto? Hablaré con los socios que tengo en las calles, pero creo que podré conseguiros algo de cantarela. Ya, ¿y en qué consiste? Es la forma más eficaz de arsénico y muy difícil de detectar. Ah, va a ver, va a ver. Está decidido. Vale. Disculpa, maestre, pero ¿no es un poco peligroso para ti involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes? No he tenido más remedio que intervenir en persona. Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia. Espero que vosotros no lo hagáis. No te preocupes, maestre. Los Pazzi eran un atajo de inútiles. Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable, pero fueron aniquilados por un solo asesino. No subestiméis a este nuevo enemigo que ahora merodea por vuestra ciudad. O los Barbarigo correréis el mismo destino. Debéis actuar cuanto antes. Bene, debo regresar a Roma. El tiempo es crucial. No nos falléis. Por miseria. No debería haberlos perdido de vista. Tengo que ver a Antonio cuanto antes si quiero arreglar el desaguisado que acabo de cometer. Ok. ¿Por dónde es? Por ahí no. Hola, guapo. ¿Cómo estás? ¿Has vuelto para verme a mí? Lo siento, querida, pero no tengo tiempo para eso. Debo hablar con Antonio. Es urgente. ¡Antonio! ¡Eche usted aquí! Ezio, ¿va todo bien? Carlo Grimaldi y los Barbarigo están compinchados con alguien a quien llaman el Español. Piensan asesinar al Dogo y reemplazarlo por uno de los suyos. Tendrán Venecia entera y toda su flota en su poder. Y a mí me llaman criminal. Dime, ¿vas a ayudarme? Puedes contar conmigo, hermano. Y con la ayuda de mis hombres. ¿O mujeres? Grazie, amici. Pero, Ezio, debo avisarte. Esta vez no va a ser tan fácil. El Palacio Ducal es el edificio mejor vigilado de toda Venecia. Nada es inexpugnable. Por eso nos caes tan bien, Ezio. Ven, vamos a echar un vistazo. Ya se nos ocurrirá un plan.
Ok. Esta conjura contra el Dogo es terrible. Aunque a estas alturas ya no me sorprende la traición. Cuando era niño, me enseñaron que los nobles eran justos y bondadosos. Y yo me lo creía. Aunque mi padre era zapatero remendón y mi madre fregaba platos, yo aspiraba a ser algo más. Estudié duro, perseveré, pero los nobles nunca me aceptaron. Si no naces de sangre azul, es imposible que te acepten. Por eso te pregunto, ¿quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? ¿Hombres como Carlo Grimaldi y Marco Barbarigo? No. Somos nosotros, los ladrones y las prostitutas. Mientras luchamos por salvar a la gente de esta, tenemos que explorar el palacio a fondo y estudiar todos sus rincones. Tal vez hallemos una entrada. Detrás del palacio hay un campanario muy alto. O quizá podamos trepar por la parte posterior de la basílica. ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? Va, Bene. Probaremos también la puerta principal. Bueno, ¿qué opinas tú? No podemos entrar por aquí. Podrán asesinar al Dogo antes de que nos abramos paso entre los guardias. Vale. ¿Eso no es peligroso? Señor, joder, le cuesta, Aquí. Mira eso. Hay arqueros por doquier. Y por este lado es imposible escalar las paredes. Buen espectáculo. Casi parece real. Como que casi parece real, un momento. Supongo que debería buscar un modo de mantenerme. ¿Buscas calidad y buenos precios? Venid, amigos. Tengo orina fresca de vaca. Primero para tus males. Bien, estamos de suerte. Parece que ese andamiaje ofrece un camino perfecto para subir al techo de la basílica. ¿Vamos? Sin prisa, Antonio. Sin prisa. Ezio, mira. ¿No es ese Grimaldi? Usted no comprende lo que le estoy ofreciendo, señor. Escúcheme, por favor. Esta será su última oportunidad. ¿Cómo te atreves? Mi dispiace, mi dispiace.
No quería decir eso. Intento velar por su seguridad. Se nos agota el tiempo. No hay forma de atravesar esa verja y hay guardias por todas partes. ¡Maldición! ¡Andiamo! Es imposible. De aquí no pueden salir los humanos. Solo las aves. Sí, aves. ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo. Hostia, a ver cómo mierda... Aunque son menos 10. Vale, pues sí, vamos a ir cortando ya. Mejor. Voy a ir un momento al baño, un segundito. Vale. Con esto y un bizcocho ya tenemos para las 8.